5 también. Contamos con clases únicamente los sábados de jazz, ballet y hip hop. Manejamos los horarios de 10 a 12.30 infantil y de 12.30 a 3 de la tarde en juvenil. Estamos. This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all.
Aplausos para los chicos. A continuación tenemos al taller de danza infantil con un género de jazz moderno con los temas el 1-2-3 y el tema infantil Feel It Still. Fuertes los aplausos para ellos. Rubbing your dirt on everyone's curves, you know how to be a brrrr. But don't listen to small bandes que no aprendiste ni a saludar. Parece que a mí me gustas un poco más. Hola, ¿cómo tal? ¿Tale? So nice to meet you. You said we should call you get a no. If you wanna turn it up, get a light bulb, press a lot more.
Aplausos para que los chiquitines se despidan. Y recuerda que también nos puedes ubicar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Jazz Dance Chetumal. En Instagram, Sixto Martínez Coreógrafo. Y en YouTube, Sixto Martínez. Así es, fuerte los aplausos para ellos. A continuación, el taller de estilos urbanos, hip hop y selectivo de dance les presenta el tema. Y de esa manera ellos se despiden. Frente a los aplausos ahora. Muy bien, invitamos a todos los demás grupos que pasen, por favor. De igual manera, al maestro y coreógrafo Sixto Martínez también le invitamos para que suba al escenario también, chicas. Nos quedamos ahí. Subimos los demás grupos. Ahí vienen. Y recuerden, señores, que ellos manejan diferentes estilos. Están ubicados en la avenida Universidad con Manuel M. Diegues. También en las redes sociales como Facebook Jazz Dance Chetumal, en Instagram Sixto Martínez Coreógrafo y en YouTube como Sixto Martínez. Fuertes los aplausos nuevamente para esa bonita presentación de los amigos y cedemos el micrófono al maestro Sixto Martínez. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Gracias por haber venido a vernos. Chicos, un aplauso para ustedes y papás, amigos, un aplauso para estos chicos que ahora sí que dejan todo
en el escenario. Quiero agradecer igual, perdón, me voy a pasar para acá, a la maestra Aurora, igual, que trajo a sus chicos invitados. Igual a la maestra Alessandra, muchas gracias igual. A ver, vamos a correr para acá. Para la foto del recuerdo, corre un poquito más para acá. Vamos para acá. Por favor, un poquito más para acá. Bueno, pues nuevamente los invitamos el día de hoy y el día de mañana. Traemos un concepto completamente, como lo habrán visto, completamente urbano. Nada que ver con la Navidad. Y pues esta era la idea de hoy y mañana, traer algo diferente. La próxima semana, el viernes 14 y el sábado 6, vamos a traer así un concepto completamente navideño. Están invitados de 9 a 10 de la noche, la Academia y otros grupos más que ya traemos para complementar. Y pues bueno, nuevamente gracias a ustedes, chicos. Gracias. Y pues un poquito más adelante ya atrás, chicas. Igual quiero agradecer a Producciones MC. ¿Dónde está mi chico por allá? Producciones MC, que es el que se encarga de toda la producción acá. Ya está, fotografía, video. Igual quiero agradecer. Mañana sale un videoclip nuevo que acabamos de grabar. 8 de la noche lo estrenamos. Espero que nos sigan en redes sociales, en su servidor Sixto Martínez en YouTube y pues en el Face de Jazz Dance, pues ya saben que ahí nos pueden seguir. Y pues chicos, ahora sí todos, gracias, levantamos la mano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Producciones, MC, ¿dónde lo veo por aquí? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? No lo vemos. Bueno, gracias May, gracias, quiero agradecer nuevamente a ustedes. Igual por la invitación que nos extendieron a Jazz Dance. Muchas gracias. Sí, es un honor haberlos tenido aquí en el escenario el día de mañana también. Y viernes y sábado, de 7:30 a 8:30 mañana. Y el día sábado de la otra semana, Navidad. Así es, motivos navideños. Siempre nos han sorprendido con bonitos bailes navideños. Fuertes los aplausos para despedir a los compañeros de la Academia Jazz Dance Studio. Ya 14 años y un poquito más en ese bonito tema de bailes. Gracias chicos, muy buen esfuerzo, gracias igual a las academias invitadas, gracias por habernos acompañado en esa bonita tarde. Muy bien, seguimos con estos bonitos números. ¿Y dónde está nuestro amiguito el oso? ¿Dónde? De abajo es al niño mía que se le va a dar su premio, ok. Ya se está preparando, ya está casi listo el siguiente número. Ahí viene el oso, ahí viene el oso. Oye, así que, ¿qué pasó, mi querido? Hablando de oso, hay quienes lo vemos como monstruo, como monstruo. Ah, sí, un monstruo, ¿verdad? Sí, y fíjate que bien dicho que... ¿Quién le tiene miedo a los monstruos? ¿Quién le tiene miedo al monstruo? ¿No le tiene miedo a los monstruos? No le tiene miedo. Ya son valientes los niños de ahora. Le tenía miedo al monstruo. Yo también, cuando era pequeño, le tenía muchísimo, muchísimo miedo a los monstruos. Exactamente. Pero nuestro amigo oso es muy valiente, es muy grande. Así es. Es muy fuerte, pero dolor, no levantes las manos. Es cierto. Entonces le decía yo que ese monstruo era muy grande. Y de un color muy especial. ¿De qué color era? De color morado. ¿De color morado? ¿Tú conoces un monstruo de color morado? Ay, por ahí he escuchado rumores de que en las noches se aparece un monstruo de ese color. Sí, y tenía muchos... Pelos. Ok, DJ, prepárame la canción y todos ellos vamos a bailar porque vamos a dar regalos. Y vamos a dar regalos, DJ, ¿listo? Ya estamos listos, maestro. Y los niños junto con el oso lo bailan. ¡Súbele! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga, oso! ¡Y ahí venga, que mejor baile! ¡Eso! ¡Toca su premio! ¡Vamos! Todas las noches cuando me iba a dormir. ¿Todos? Aparecía un monstruo delante de mí. Yo me asustaba, lloraba y gritaba, mamá. ¿Cómo dice? Cuando encendía la luz, él ya no estaba ahí. Tenía muchos pelos, era morado. Cuando me oía llorar, él gritaba y gritaba. Tenía muchos pelos. Me deja dormir. Y ahí vienen los premios.
cantar. Tenía muchos pelos, era morado. Mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar. Tenía muchos pelos, era morado. El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto me hace reír. Tenía muchos pelos, era morado. Mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar. Tenía muchos pelos. Amigo, y este para nuestra amiguita. Ahí está, de ese lado, el chaparrito ahí. Que estuvo prendidísimo, sí. Bailando. Muy bien, ¿quién quiere romper piñata? Ahí está, ahí estamos ya. Rápidamente, ya. Perfecto, hermanito. Las niñas de esa escalera y los niños con mi amigo en esa otra escalera. Todos los chaparros que se vengan de este lado. Formaditas. Ahí sin empujar, sin correr y sin empujarse. Allá. Sin correr y sin empujarse. En fila, todas van a pasar. En fila, de las este lado, chaparrito, de este lado. Los niños allá. Chaparro, de este lado, vénganse de este lado. De este lado, chaparro, vamos a pasarnos de este lado para evitar un accidente. Los niños van en la otra escalera. Las niñas van acá. Pues mucho, muchísimo cuidado, por favor, muchísimo cuidado. Vamos a evitar un pequeño accidente, así que no nos vamos a estar empujando, vamos a estar en fila y tranquilitos, ¿ok? Que ha llegado la hora de romper la piñata. Ahí estamos, niños, ¿quién quiere dulce? No los escucho, ¿quién quiere dulce? Perfectísimo, está con toda la actitud, los niños. Recuerden, damas y caballeros, que este es un evento organizado por el DIF estatal en coordinación con el gobierno del estado, traído para todos ustedes porque ya es mes de diciembre, ya son fechas navideñas, señoras y señores, y qué mejor que celebrarlos con toda la bonita gente que tenemos en la ciudad de Chetumal, ¿ok? Así que ya nos estamos preparando para romper la piñata, ¿ok? Necesitamos la presencia de un hombre para un masculino que nos ayude con la piñata. ¿Alguna persona en los estados? Papá. Aquí viene el caballero Sosa. Aplauso para el caballero, señoras y señores. Bien, Muy bien, ¿empezamos con las niñas o con los niños? No los escucho. ¿Con los niños o con las niñas? Niñas. Como todos unos caballeros, vamos a cederle el espacio a las damas, ¿ok? Gracias. Muy bien. Vamos a empezar con nuestra amiguita. Gracias, papá. Vamos a empezar con nuestra amiguita. Pero ojo, a ver, párame tantito esa música, maestro. Ojo, chaparritos. Todos vamos a cantar. Vamos a aplicarlo de esta manera. Si solo los niños cantan, solo los niños pasan. Si solo las niñas cantan, solo las niñas van a pasar. Así que hay que echarle ganas y cantar bien, bien fuerte, ¿ok? A la cuenta de tres y dice 1, 2, 3. Fuerte. Espérate, eso como que fue remix, ¿no? Se me sentía así como que en una novena, ¿no? Casi no. Hay que cantar parejitos, ¿ok? Parejitos. No digas novena, que me da hambre. ¡Otra vez! Dale y no le dio, quítele la venda, porque sigo yo, se acabó. Espérame, 5 minutitos, Vicky. Alerta Amber Chetumal. Encontramos una credencial. Dícese a nombre de Recio Ortiz Raquel. La señora Recio Ortiz Raquel, ¿de qué lado está? Si la señora Raquel Ortiz está escuchando,
tenemos su credencial de este lado. Así que puede pasar al lado del escenario y le entregamos su credencial, ¿ok? Así que continuamos, chaparritos, continuamos. Ahora sí, ya cantaron las, ya pasaron las niñas. Ahora sigue un niño. Sigue un niño, ¿ok? Perfecto. Pues pasamos con el primer chaparrito. Cantamos bien, bien fuerte todos juntos y dice 1, 2, 3. Dale, dale, dale. Dale y no le dio. Quítele la venda, porque sigo yo. Esto es rápido, esto rápido. Vamos rápido. Vamos con la siguiente niña. Ok, la siguiente niña. Cantamos pásale. Bien, bien fuerte a la cuenta de 1, 2, 3. Dale, dale, dale. Espérate que llega la piñata. Dale, dale, dale. Dale y no le dio. Quítele la venda, porque sigo yo. ¿Listo? Perfecto. Continuamos. Gracias. Con un niño. Chaparrito, de este lado, de volada, rápidamente, vamos contigo. Fuerte, le cantamos bien cantar. Fuerte, dice, dale, 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 dale y no le dio. Quítele la venda, porque sigo yo. Y si cantamos, ay, ojalá. Oye, el escenario no te va a dar dulces. Oye, y si cantamos, ya le dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres. Tu tiempo se acabó para que sea más rápido. ¿Por qué? Porque tu remix así como que no me pues sale. Como quiera. Pásale. Todos bien. Ahí está. Ya llegó la señora. Señora, no le digo tan distraída. Ahí está, perfecto. Venga, compañera, fuerte. Ya dice, le diste uno. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. ¿Qué crees? Sí. Los niños no están cantando. Pues entonces sigue otra niña. Solo las niñas están cantando. Solo las niñas. Hay que echarle ganas. Se otra tiene que niña. Escuchar, ¿ok? Así que cantamos bien, bien fuerte y dice. Espérame que llegue la niña. Espérense que llegue la niña, se pasa. 1, 2, 3. Ya le diste uno. Ya le diste. ¿Cómo lo hice? Vamos a darle chance que pase. Vamos a darle. Sí, pero hay que cantar bien, bien cantar fuerte. Más fuerte. Así que, ¿me lo das, chaparrita? Pasamos con un chaparrito. Ok, ¿ya estás listo, mi amor? Le pegamos bien, bien fuerte y dice... Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Sigo yo, se acabó. Las niñas sí están cantando fuerte. Qué raro, siempre gritan hasta en la casa. Sí, así normalmente así pasa cuando sucede. Pero le están echando ganas las chaparritas. Cantamos bien, bien fuerte. Dice 1, 2, 3. Ya le diste uno. Ya le diste. Se acabó. Perfectísimo. Y le toca a otra niña porque ellas cantaron fuerte. Perfecto, le toca a otra llevar. Niña. Perfecto. Los niños no están cantando, tienen que cantar bien, bien fuerte, ¿ok? Cantamos. Y dice 1, 2, 3. Ya le diste uno. Ya le diste dos. Sigo yo, se acabó. Perfecto. Ahí vamos. Ahora sí pasamos con un niño. Bueno, y cantamos, dice, ya le diste uno. Nos vemos para el siguiente video. Este ha sido un placer de Navidad. Y nos vemos para el próximo. Sigo yo, se acabó. Otro niño, hay que echarle ganas y dice, ya le diste uno. Ya voy a finalizar el video. 1, 2, 3. Sigo yo, se acabó.